Tengo tanta hambre que me comería lo que sea. Hasta algo con muchos, muchos pelos. ¿Qué? Hola, chicos. En el capítulo anterior vino el vampiro y sin querer mordió a Estrella. Hizo que Estrella también se convirtiera en vampiro. ¡Oh, madre mía! Intentó morderme, pero como tengo tanto pelo, se le quedaron los pelos en los dientes y no pudo. ¡La, la, 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 la! Intentamos colocarla en una cárcel, que dijo Chocolate que era una cárcel con unos barrotes invisibles que eran una maravilla. Pero de maravilla nada, más bien era una pesadilla, porque Estrella se salió enseguida. Así que la única opción que teníamos para que Estrella dejara de ser vampiro era fabricar una poción para que se la tomara y dejara de serlo. Empezamos a prepararla. Pusimos ajos y Chocolate cogió el ajo. ¡Es que así a mí seguro que no me muerde! ¡Pero Chocolate, que necesitamos el ajo para la poción! ¡Ay, menudo desastre! A ver si hoy podemos prepararla y que se la tome Estrella de una vez. ¡Chicos, no os perdáis este capítulo! ¡Que promete! Nata, Chocolate, por favor, traer el ajo que hace falta para la poción de Estrella. ¡Ay, vale, vale! ¡Luna! ¡No te pongas así! ¡Hombre, es que nos faltan un montón de ingredientes todavía! ¡Vale, ya vamos! ¡Señorita Rottenmeier! Sí, sí. Como venga Estrella y os muerda, a ver entonces qué haremos, ¿eh? ¿Eh? Vale, a ver, ¿qué ingrediente hace falta más? Aparte del ajo. Este, un pepino. ¿Pero un pepino? Luna, esa Estrella no se lo va a tomar ni hasta de sardinas. Eso es, Nata. Por eso traigo sardinas en forma de galleta. ¿Qué? Que sí, así la engañaremos. Le echaremos unas pocas de estas, que yo creo que con 6 estará bien. Mira, esta tiene hasta forma de estrella. A ver, Luna. ¡Ah, muy bien, muy bien! Veo que estás en todo. Las galletas, el pepino... ¡Bah, qué asco! Y los ajos. ¡Bah, qué peste! Oye, oye, Luna, que acabo de ver que estabas chupando una galleta. ¡Eso no se vale! ¿Quién, yo? ¿Qué va? Solo lo estoy probando para ver si... Mira que si saben mal. Ah, es verdad, tienes razón. Yo también voy a coger un poquito. Oye, pues están buenas, ¿eh? ¿Me puedo comer una? No, Nata, que son para la poción de Estrella. Oye, ¿qué hacéis? A ver, ¿qué es eso? ¡Son galletas! ¡Para Estrella! ¡Oh, qué morruda! ¡No! ¡Yo también quiero una! No, no, Chocolate, ni hablar. No empecemos como con los ajos, ¿eh? Venga, vamos a ir poniéndolo aquí dentro. Oye, Chocolate, ¿qué haces? Nada, nada. Solo estoy cogiendo la galleta para ponerla ahí, en el recipiente. No te la comas, ¿eh? Que si no, Luna, verás. Que no, que mira, ya las tiro, ¿ves? ¡Hala! Espera, que te voy a ayudar. ¡Toma! ¡Ahí va otra! ¿Ahí? ¿Nata, qué me das? Perdón. Yo creo que aquí Estrella tiene demasiadas galletas. Si cojo una, nadie se va a enterar. ¡Paso, que voy con el pepino! ¡Oye! ¡Chocolate! ¡Luna! ¡Chocolate se ha cogido una galleta! ¡Chocolate! ¡Nata, eres una chivata! ¡Oye! ¡Ni Nata es una chivata ni nada! ¡Devuelve la sardina galleta ya! ¡No, es que se ha salido! ¡Ha ido nadando y pum, se ha salido y estaba en el suelo! Sí, claro, claro. Y los burros vuelan. ¿En serio? A ver. Pero Chocolate, que es una forma de hablar. ¡No veo ninguno volando! ¡Luna! ¡Madre mía! ¡Nata, has visto un burro volando! ¡Vola! ¡Oh, ¡Nata, te has cogido una galleta sardina! ¡Para mí! ¡Oye, oye! ¡Que no, Chocolate! ¡Que esta la he cogido yo! ¡Esta es mía! ¿Sí? Pues vale, yo me voy a ir a por otra. ¡Hala! ¡Sí, lo que tú quieras! Pero esta es para mí. A ver, aquí quedan dos. ¿Y en el recipiente este hay alguna más? ¡Oye, Chocolate, qué haces! ¡Nada, Luna! ¡Mirad las galletas sardinas que habían! ¡Oh, qué rabia! ¡Qué pesada es! ¡Oye, Nata! ¡Que Luna no para de dar vueltas por ahí! ¡Dame de esa galleta! ¡Venga, dame un trocito! ¡Compartir es vivir! ¡Que no! ¡Que no te doy! ¡Oye, qué estáis haciendo! ¡Nada! ¡Yo limpiadme la pata! ¡Mira, limpio, limpio! ¡Limpio mi pata! ¡Venga, dámela ahí, eh! ¡Que tú ya has comido bastante! ¡Oye, Chocolate! ¡Eres muy pesada, eh! ¡Pues me voy a ir a buscar otra! ¡Pues que sepas que casi no quedan! A ver, estira, estira un poquito más... No irás a coger una galleta, ¿no, Nata? ¡Yo no, no! ¡Que va, que va! ¡Ah, oh, qué rabia! ¡Me ha pillado! ¡Voy a ir por detrás sin que me vea! ¡Y cogeré una del recipiente rosa ese! ¡Chocolate! ¿Has visto a Nata? ¡No, no sé dónde está! ¡Pero bueno! ¡Nata, ¿qué haces? ¿Haces la poción, Luna? ¿No quieres que hagamos la poción para Estrella o qué? ¡Sí, sí, claro! ¡Mira! ¡Ahora hay que echar agua! ¡Pues venga, va! ¡Que te estoy esperando! ¡Hombre! ¿Cómo os ponéis a comer galletas? ¡No vamos a acabar nunca! ¡Que no, que ya estamos aquí! ¡Venga, va! ¡Tira el agua ya! ¡Ya voy, ya voy! Oye, ¿qué se ha oído? No lo sé. Creo que es Estrella, que quiere salir de donde está encerrada. ¡Venga, va, gatitas! ¡Vámonos a dar prisa! ¡Venga, Chocolate! ¡Tira un poquito más de agua! ¡Que esto ya lo veo muy seco! ¡Vale, vale! ¡Allá voy! ¿Lo muevo? ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale!
¡Cocinera, cocinera! ¡Que con la cuchara yo hago lentejas! Pero, ¿las estás reventando? ¡Las galletas! ¿Pero que no se tenía que romper? Sí, sí, bueno, va, así será más fácil que se lo beba todo junto. ¡Gatitas! ¿Por qué me habéis encerrado? ¡Oh, no, Nata! ¡Es Estrella! ¡Y creo que ha salido de la habitación! ¡Disimula! ¡Tú como si nada! ¿Pero qué hago? ¡No lo sé! ¡Pero que va a venir y nos va a pillar con las manos en la masa! ¿Dónde estáis? ¡Ay, Luna! ¡Que viene por ahí! ¡Nada, nada! ¡Tú como si nada! ¡Tú quédate ahí que yo me los piro! ¡Oye, Luna! ¡No me dejes aquí! ¡Yo también me voy! ¡Hombre, gatitas! ¿Dónde estabais? ¿Pero qué estáis preparando? ¿Una tarta? Aquí hay galletas, una cuchara... ¡qué bien huele! ¿Qué habéis puesto? ¿Galletas? ¡De las buenas, eh! ¡Me está entrando un hambre que no veas! ¡Vaya! ¡Nos ha pillado la Estrella, hombre! ¡Sí, una tarta para celebrar que eres vampiro, Estrella! ¡Oh, qué bien, chocolate! Así que una tarta con galletas, sardina... lo que me gustan! Pero, ay, ay, ¿un pepino? ¡Ah! ¡Eso no me gusta, eh! Pero bueno, va, da igual. Como soy un vampiro, igual me lo comeré. ¡Ay, ay, ay! ¡Luna! ¡Que Estrella se nos está comiendo la poción antes de que la acabemos! ¡Claro, como habéis dejado encerrada 24 horas lo menos! ¡Va, exagerada, que no han sido tanto rato! ¡Tengo un hambre que no veas! ¡Mira, mira! ¡Escucha mi barriga! ¡Ay, qué ruido! ¡Yo me voy! ¿Ves? ¡No se os ocurra volverme a cerrar! ¡Que tengo mucha hambre! ¡Y yo me como gatos, eh! ¡Que ahora soy vampiro! ¡Oh! ¡Hola! ¡Luna! ¡Que Estrella se está comiendo los ajos! ¡Pero qué vampiro eres tú! ¡Oye! ¡Que soy un vampiro a que le gustan los ajos! ¿Qué pasa? ¡En esta vida tiene que haber de todo! ¡Venga, gatitas! ¡Que con un poco de suerte, igual si se toma la poción que hay en el recipiente, deja de ser vampiro! A ver, voy a comerme esto. ¡Bah! ¡Qué asco! ¡No me gusta! Voy a comer las galletas, que me parece que están más buenas. Galletas sardina, como lo que me gusta a mí. Voy a tirarlas un poquito para afuera. ¡Ahí va! Bueno, da igual, no pasa nada. En el suelo cogerán más proteína y ahora estarán más buenas. A ver. ¡Qué buenas! Oye, tiene un saborcito así, un poco a sardina con polvo, que está muy bueno, ¿eh? ¡Madre mía, qué desastre! ¡No ha bebido nada de la poción! ¡Así no hay manera! ¡Gatitas! ¡Tenemos que intentar llevarnos a Estrella otra vez! ¿Pero cómo lo hacemos, Luna? Ya verás, ya. Estrella, me parece que en la habitación había un filete de carne, pero de esos que tienen hasta un poquito de sangre por encima. ¿En serio? ¡Yo soy la primera! ¡Venga, gatitas! ¡Que lo voy a entretener! ¡Oye, que yo también quiero! ¡Que no, Nata! ¡Que era mentira! ¡Solo quedas tú, chocolate! ¡Vaya! ¡Es que siempre me toca todo hacerlo a mí, eh! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Venga! ¿Entonces qué tenía que hacer yo? ¡Ah, sí! ¡Poner la poción en un vaso para ver si así Estrella se la bebe! ¡Voy a cogerle un ajo bien gordo para que le haga más efecto! ¡Aunque a Estrella también le gustan los ajos! ¡Es que se lo zampa todo! ¡Chocolate! ¡Que no había ningún filete de carne! ¡Que se lo ha inventado la Luna para engañar a Estrella! ¡Es que es mentirosa, eh! ¡Hombre, pues claro! ¡Te lo habías creído! ¡No! ¡No, que va, que va! ¡Venga, va, pues ven! ¡Ayúdame! ¿Pero qué haces con el cazo y el ajo? ¡Que lo voy a poner en un vaso para que se lo beba Estrella! ¡Qué peste! Sí, pues ya verás, Estrella se lo zampará. ¿Con lo tragona que es? Sí, eso seguro. Oye, chocolate, ves con cuidado que te va a caer. ¡Ah, muchas gracias! Me estás poniendo nerviosa, ¿lo sabes? ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ay, mira, ves! ¡Ya se me ha caído! ¡Por tu culpa, por ponerme nerviosa! Ah, no, no, yo ya te había avisado. ¡Ten cuidado, ten cuidado! Venga, va, voy a poner otro. Así, que esté bien llenito. ¿Le has puesto otro ajo? ¡Que sí, que sí! ¿No será mucho? ¡Que no! ¡Hay que poner mucho ajo! ¡Que a los vampiros no les gusta! ¡Hala! ¡Ahí va el tercero! ¡Buah! Creo que voy a vomitar. ¡Rebájalo un poco, chocolate! ¡Que si no, ya verás! Vale, le pondré un poquito de agua con galleta, sardina, que eso sí que le gusta. ¡Gatitas! ¿Cómo lo lleváis? ¡Ya no sé cómo entretener a Estrella! ¡Ya está! ¡Luna! ¡La poción ya está hecha! ¡Cada vez tengo más hambre! ¡Necesito comerme algo! ¡Con mucha sangre! ¡Lo que sea! ¡Necesito sangre! ¡Si no, moriré! ¡Porque soy un vampiro! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú tienes mucha hambre, ¿no, Estrella? ¡Pues te hemos preparado un batido súper bueno! ¡Chicos, no os perdáis el próximo capítulo! ¡A ver si Estrella se quiere tomar la poción! ¡Y por favor, que deje de ser vampiro! Y si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like. ¡Y no olvidéis suscribiros! ¡Tengo tanta hambre que me comería lo que sea! ¡Hasta algo con muchos, muchos peces!